Hola chicos y chicas, estoy aquí para enseñaros una comprita que hice hoy en el Hiperdino del muelle. Bueno, os comento que aquí hay una... hice lo que es una compra básicamente del mes, pero aquí tengo una pequeña muestra de lo que sería lo que compré. Porque compré de un producto varias cosas, pero solo enseño un producto porque es que si no se me llenaría la mesa de cosas, ya de por sí la tengo llena de cosas, pues bueno, es solo para enseñaros un poquito. Os comento, compré esta malla de papa, que compré dos mallas de papa, son de 5 kilos y estaban a 2,90. Este cartoncito de huevo de la marca Rujanar, es de la clase L, trae 12 huevos y costaba 1,80. La masa de pizza de pomodoro, que son las que siempre uso, vienen dos bases de pizza. Y viene con el tomatito y lo que habría que echarle es el resto de los ingredientes. También compré estos dos pimientitos, que el kilo estaba a 0,99 y me costaron 0,39. Esta ensaladita mediterránea que compré dos latitas, esta ya la había comprado una de las veces anteriores, me gustó y la verdad es que he repetido. Lo que es el pack de Pepsi, estaba de oferta las dos Pepsi a 1,45. La verdad es que estaba muy bien de precio y compré varios packs para ir tirando durante el mes. Compré este flan para 8 porciones y pues lo compré para por si hago otra vez lo que es la receta del flan de chocolate. Después también compré un cartoncito de la leche Mi desnatada. Esta leche es la que yo tomo. Y aquí tengo un pack de lo que es la leche semidesnatada asturiana, que es la que toma Ro. La verdad que esta es la que le gusta a Ro. Y de ahí de esa marca no le cambies porque no le va a gustar. Así que compro esta para mí, que es desnatada, y esta semidesnatada para Ro. Después aquí tengo el cafecito de la marca Dino, de mezcla, que es el que nosotros compramos y la verdad es que es el que nos gusta y pues lo seguimos comprando porque es el que nos gusta porque es una mezcla suave, no es demasiado fuerte. Este postre es preparado para hacer chantilly y lo compré para hacer para hacerlo en alguna tarta, por ejemplo la de piña o simplemente para hacerlo a lo mejor con una frutita y la crema chantilly por encima. Es para 9 raciones y la verdad que estaba muy bien de precio, creo que era uno y poco. Galletitas saladas, qué ricas, de la marca de Dino, la verdad que estaban muy buenas y creo que estaban a 1 euro y poco. Un botito de esto de pasta oriental, estaba 1,05 creo. Este es de pollo, pero también lo suelo comprar de curry porque es el que le gusta a Ro y el de pollo es el que me gusta a mí, así que os enseño el de pollo, pero que sepáis que también compré el de curry porque es el que le gusta a Ro. Después aquí tenemos una bandejita de longanizas que la compré en la carnicería. Son de pavo y son del Pozo Bienestar. Estaba, creo que era a 1 euro y poco, o no llegaba a 2 euros, la verdad. Y están muy ricas porque la he probado otras veces y esta vez compré dos bandejitas. Compré atún de la marca de Dino, que se encontraba en oferta, creo que está a 2,50, y la verdad es que aproveché y compré también dos packs, trae 6 latitas chiquititas, y la verdad es que siempre que lo he comprado me ha salido buenísimo, y por eso lo sigo comprando. Aquí tengo una cosita que le compré al rey de la casa, o sea, mi Pasqui. La pechuga cocida de pavo, que se la compro para dárselo en las cenitas.
y la verdad es que le gusta mucho y la sigo comprando y creo que está a 2,20. Es la marca que más le gusta y por eso se la compro. Después aquí tenemos 5 barritas de pan, a 95 céntimos. La verdad es que este pan, siempre que vamos al Hiperdino, pues nos hacemos con un cartuchito o con dos cartuchitos, perdón, de lo que sería la barrita, porque nos gusta hacernoslo por las noches a lo mejor con jamón serrano o con pata de cerdo, así calentita con un poquito de alioli, y la verdad es que queda maravilloso. También tenemos aquí unos gusitones muy ricos. Son los preferidos de mi sobrino Asier. Y pues nada, se los compré para llevárselos de regalito. Espero que le gusten. Se los llevo con mucho cariño, porque aparte de ser mi sobrino, también es mi ahijado. Entonces el otro día fue su cumpleaños y le voy a llevar más regalitos todavía. Después también tenemos aquí unas aceitunas con relleno de pasta de pimiento. Son de la marca Dino. Decir que son las que siempre compro, porque la verdad es que tienen un gusto muy bueno y suelen costar, creo que, 1,75, y la verdad es que están muy buenas y por eso las sigo comprando. Después compré estas manzanitas Golden, que estaban de oferta a 99 céntimos y me costó la bolsita, porque tiene 1,200 kilos, 1,11. También compré unos paquetitos de mozzarella fresca, que estaba esta vez, cuando fui, estaba de oferta en el Hiperdino, estaban a 75 céntimos y la compré para probarla, a ver qué tal sale. Quiero hacerla con unos tomatitos, unos ajitos y un poquito de orégano o un poquito de perejil por encima. Bueno, ya os contaré qué tal sale el plato de mozzarella. Bueno, enseguida vuelvo con más cositas. Hasta ahora. Hola chicos y chicas, como veis, estamos aquí otra vez. Pues esta es la segunda parte del vídeo. Aquí volví a poner un par de cosas más que compré en la misma compra del Hiperdino. Pues aquí tenemos una galleta Biscro, como no, son para el príncipe de mi casa, que es mi Pasqui. Son las que le gustan, junto con la le gustan las Biscro y las Marquis, que son iguales que esta pero en redondita. La verdad es que le gustan mucho, son las que compré. Estos estropajos para lavar la loza son de la marca Dino y los compré a ver qué tal. Son las primeras veces que los compro, a ver qué tal me sale. Estuve en la carnicería y estuve en la charcutería. En la charcutería compré jamón, compré pavo, compré mortadela con aceituna, jamón serrano, pata de cerdo y queso gouda, para el tema de los sándwiches y para hacernos sándwiches, para el desayuno, para la cena o para la merienda. Compré también este paquetito de alpiste para el pajarito que tenemos aquí en casa. Y la verdad es que esta marca le suele gustar bastante. Es la que solemos comprar y no llegaba a 2 euros, la verdad. Está muy bien. El refresco sin gas de la marca de Dino. La verdad es que es el que siempre compro porque me gusta muchísimo y la verdad es que está muy rico. Lo recomiendo mucho. Compré unos tomatitos. Estaba el kilo a 1,10 y me costó 1,93, porque tiene 1,600, creo que es. A ver, 1,674.
Después también compré unas papas fritas de la marca de Dino. La verdad que están muy ricas, las he comprado varias veces y están muy, pero que muy ricas. Pan de molde, la marca de Dino, también lo he comprado varias veces y la verdad es que me ha salido bueno, así que las cosas que me salen buenas, vuelvo y las repito. Compré también este pack de hamburguesas de cerdo ibérico, de 4, pero vienen 2 gratis. Me costó 2 y pico en la carnicería y la verdad es que las compré para ver qué tal salen. La otra vez compré las que vienen de ternera, pero esta vez vi que tenían una de cerdo ibérico y para probarla a ver qué tal. Pues también compré un rollito de papel de cocina de la marca Louis, es el que siempre compro. Es compacto de 300 servicios y sale a 1,88. La verdad es que siempre lo compro porque, la primera vez que lo compré me salió bueno y pues desde ahí lo he seguido comprando porque ¿para qué cambiar una cosa que sabes que te ha salido buena? Pues por eso. También compré estas bolsitas de basura de la marca Dino. No llegan a 1 euro, creo que estaban a 70 céntimos. Y las he comprado otras veces y la verdad es que para lo que es el cubo de la basura, la verdad es que está muy bien y tienen bastante capacidad de absorción y que entra bastante basura en lo que es en la bolsa. A ver, también compré un botito de mayonesa Ibarra. Compramos la marca Ibarra porque es la que le gusta a Ro. Otro tipo de mayonesa de otras marcas no le han gustado porque he comprado la de Mercadona y la verdad es que a mí sí me han gustado, porque es que yo, al igual que con las mayonesas y al igual que la leche, pues todas me gustan y la verdad es que todas me saben parecido, pero arroz no. La de Mercadona no le gusta nada, así que nos hemos vuelto a la Ibarra de toda la vida porque es la que le gusta arroz. Después también compramos esta golosinita para el peque de mi casa. Como todos sabéis, es mi pasqui y es mi consentido y pues le compramos unas estrellitas ricas para los premios, que le gustan demasiado los premios a mi pasqui. Pues se las compramos para irle dando uno al día, la verdad, uno o dos al día como mucho. Lo hemos comprado varias veces y la verdad es que está muy rico. Una o dos docenas, dice Roque. Bueno, si fuera por Pasqui se mandaba el paquete en un día, pero no es conveniente que coman tantos premios los peludetes. Después aquí tenemos unas palomitas sabor mantequilla. Otras veces he comprado la marca Mercadona, pero esta vez quise comprar la de Hiperdino para probarla a ver qué tal está y a ver, ya os diré si me han gustado o no. Uy. Se me repala de las manos, perdón. Bueno, aquí tenemos un Ya te como con sabor a barbacoa. La verdad es que es de la marca Gallina Blanca. Cada vez que voy a comprar lo compro porque la verdad es que para cuando a lo mejor llegamos tarde o de algún sitio, de ir a pasear o lo que sea, o no queremos cenar muy así, muy, muy pesadito, pues la verdad es que nos viene muy bien hacernos este tipo de paquetitos y la verdad además está muy rico y te saca de un apuro rapidísimo. La verdad es que lo recomiendo mucho porque aparte de eso está muy, pero que muy rico. Aquí tenemos también un paquetito de tomate frito de la marca Tonkoe. En el Hiperdino está a 36 céntimos, lo he comprado varias veces y la verdad es que me ha salido bueno y por eso sigo repitiendo con esta marca, porque la verdad es que está muy rico y me ha salido muy bueno y encima es baratito.
A ver, que no me caben las cosas en la mesa ya. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, aquí tenemos un paquetito de un sobre de sopa Maggi. Compré dos. Estaba a 40 céntimos y la verdad es que los sobrecitos de sopa Maggi son como imprescindibles en la casa, porque la verdad es que cuando te pones con los resfriados estos típicos de este tiempo tan loco que tenemos, que lo mismo un día hace un calor horroroso, que al día siguiente está lloviendo y te cae un chaparrón arriba y ya tienes ahí el resfriado, pues la verdad es que esto para el resfriado es mano de santo, viene de maravilla. Pues compré dos. Y como os digo, estaba a 40 céntimos cada paquetito en el Hipertino y me compré dos. Ensalada fresca romana. Estaba a 70 céntimos y la verdad es que siempre hay veces que compro las bolsitas estas porque me sale mejor que comprar lo que es la lechuga o lo que es la escarola, porque las bolsitas ya vienen a lo mejor con varias cositas ralladas, como por ejemplo la zanahoria, suelen venir con varios tipos de lo que es lechuga, lechuga iceberg, lechuga normal, y la verdad es que está muy rico porque con el paquetito este le echas un poquito de millo, le echas un poquito de tomate y unas aceitunas y queda maravilloso. Tienes una ensalada de primera. Compré este paquetito de harina de trigo de repostería. Compré dos paquetitos, estaban a 40 céntimos cada uno, porque quiero hacer las magdalenas con aprovechando el cacharrito que compré el otro día en el baratísimo, que era el soporte para las magdalenas. Pues quiero hacer la receta de las magdalenas y por eso compré esta harina de trigo de repostería de Dino. A ver. Después también compré esta latita de cóctel de frutas de la marca Salea. La he comprado varias veces, me ha salido buena y por eso repito. También compré este paquetito de azúcar de azúcar y la verdad es que creo que estaba a 70 céntimos o 50 céntimos el paquete, y la verdad es que es una marca que me ha salido buena otras veces y por eso he repetido. Una tableta de chocolate Milka, cómo no. pues lo compré para los postres o simplemente cuando te entra el gusanillo y te quieres tomar un cuadradito de chocolate, pues lo cogí por eso. Cogí esta salchichita del pozo, son bispollo, y los tres paquetitos cuestan 2 euros. La verdad es que compré dos packs de salchichas, porque la verdad es que la he comprado muchísimas más veces y me han salido muy buenas. Y digamos que estas salchichas las uso para casi todo. Bueno chicos, enseguida vuelvo con más cosas. Besitos. Hola chicas y chicos, ya estamos pues yo creo que ya estamos por la tercera o la cuarta parte, porque es que ya he enseñado tantas cosas. Yo la verdad que sí, porque los vídeos me están durando hoy, tremendo. Yo, versión extendida encima, yo, qué fuerte. Ese error que hablaba, por si no se habían dado cuenta. Si no soy yo, asústate. No. Bueno, aquí tenemos el ketchup del Dino, que es el que siempre compro. La verdad es que está muy bien, vale 80 céntimos y la verdad es que de sabor está muy, pero que muy bueno. Y no tiene gluten, eso es lo mejor. Después tenemos aquí un quesito semi que compramos en la charcutería. Es de la marca Quesar y el kilo estaba a 5,95 y era...
tiene 412 gramos y salió 2,45. La verdad es que está muy rico y en estos días seguro que cae. Bueno, aquí tenemos el lavavajillas de la marca Sabe, de que la hace IFA, y la verdad es que la he comprado varias veces, me ha salido muy bueno y la verdad es que está muy económico de precio. Aquí también tenemos la lejía con detergente de la marca Sabe, que también la hace IFA, y la verdad es que también la he comprado varias veces y también me ha salido muy buena, tiene un olor muy bueno. Y aparte de que yo la compro, también la compra mi madre y mi hermana, y la verdad es que estamos muy contentas, la familia está muy contenta con esta lejía de la marca esta. A ver, también compré unos frutitos secos de la marca de Dino, la verdad es que estaban muy económicos y la verdad es que están también muy ricos. Compré unos bracitos de gitano, porque Ro quería para la merienda y para el desayuno llevarse unos trocitos al trabajo, y la verdad es que también están muy, muy buenos y muy económicos. Compré también un poquito de bicarbonato sódico, porque he visto en algunos canales que se usa para lo que es limpiar el horno, limpiar el baño y limpiar también algunos rincones de la cocina. Voy a intentarlo con las recetas que han puesto otras chicas. Creo que una de las recetas la ponía el canal de ahorradora. Y la verdad es que voy a intentarlo a ver si me funciona y ya os digo qué me pareció. Después aquí tenemos... ¡Uy, que no me cabe en la mesa! Tenemos aquí un colgatito. Es triple acción. La verdad es que está muy bien. Y la verdad es que Colgate es la marca que siempre uso porque nos va bien y nos deja los dientes, la verdad es que muy blancos y con mucho frescor. Aquí también tenemos unas sardinitas en aceite de girasol de la marca de Dino. Las hemos comprado otras veces y nos han salido buenas, así que hemos repetido. Unas palomitas dulces de la marca de Dino. La verdad es que estas son la primera vez que las compro. Yo las que había comprado eran las de Mercadona, pero compré estas a ver qué tal salen y a ver si me gustan, pues las seguiré comprando. Ya os contaré. Aquí también compré unas tortitas de estas de anís y sésamo de la marca Dulce Sol. Costaron 1 euro y la verdad es que también las he comprado varias veces y las sigo comprando porque realmente me han gustado. Están muy ricas y la verdad es que para tomártelas a lo mejor en la merienda o en el desayuno, la verdad es que saben genial. Un chocolatito de la marca de Dino, porque quiero usarlo para el relleno de las magdalenas, que espero que me salgan buenas las magdalenas. Ya os iré contando. Bueno, ya también el chocolate lo he comprado varias veces y me ha gustado, por eso lo sigo comprando. Aquí tengo un botecito de piña rodaja de la marca de Dino, estaba a 99 céntimos, y lo compré porque con esto del calor, la verdad es que de postre lo que más apetece es algún tipo de frutita así fresca, que sabes que te ayude a apaciguar esto del calor, porque es que es horroroso esto del calor, y más aquí en Canarias, que es más, se acusa más el calor. Así que nos toca pues buscar métodos para sobrellevar el calor como se pueda. Pues yo lo hago con la piña en rodajas en su jugo. ¿Qué le vamos a hacer? También compré una remolacha rallada de la marca Salea. Estaba, creo que era 56 céntimos, una cosita así. Y lo quiero para echárselo a la ensalada, para ver si, porque me han dicho que la remolacha es buena para el tema de subir las plaquetas y para el tema de la sangre y todas esas cosas. Así que
a ver qué tal me va con eso. También compré una latita de champiñones, porque quiero hacer una recetita que ya os contaré en otro momento, o quizá os suba el vídeo de la receta, y llevará pues estos champiñones, que espero que os guste la receta cuando la suba al canal, ya me contaréis. También compré esta galleta Vital Day, estaban a un eurito, y son Crocan Original. Crocan Original, mejor dicho, con copos de avena, maíz y arroz inflado. Es alto en fibra y alto en oleico. La marca Guillón es muy buena haciendo galletas y la compré porque me gustó y la verdad es que estaba en oferta y para probarla. También compré un paquetito de agua con gas Firga para meterla en la nevera y pues también acuciar el calor de esta manera con un vasito de agua Firga con gas y fresquita, pues se lleva el calor mejor que mejor. Después también aquí tenemos un limpiador multiuso. Lo compré con el chinemulito este porque, o sea, con la parte de arriba así, porque ya tengo lo que es la pistola, entonces compré lo que es el recambio para rellenar la botella en sí. Después aquí también compramos alioli Intercasa, como no, este es el mejor alioli que he probado. Es una de las mejores marcas que hay aquí en Canarias, la verdad, para mi gusto. Como veis, no tiene gluten ni lactosa, tiene 430 gramos y la verdad es que tiene un sabor fantástico. Si no lo habéis probado, os recomiendo que lo probéis porque está muy pero que muy rico. Después aquí tenemos un pepinito para la ensalada. También tenemos una... ¡Uy! Que las puso al revés. Vamos a ver. Aquí tenemos unas galletas de avena Digestif. Traen 426 gramos. Son de la marca Dino. Y estas las he vuelto a comprar porque ya las he comprado en otras ocasiones. Me han gustado y por eso las he vuelto a comprar. Me las suelo tomar en el desayuno, en la merienda. Y alguna que otra a lo mejor también en lo que sería pues como sería el aperitivo antes de comer, que es como a las 12 más o menos, pues para aguantar hasta la comida, pues alguna galletita que otra cae para, pues por eso, para, son muy buenas y la verdad es que las he comprado porque me han gustado, son muy ricas y tienen fibra, que es lo más importante, que tienen fibra y que están muy ricas de sabor. La verdad es que las recomiendo mucho. Vamos a ver qué más tenemos por aquí, porque tenemos muchas cosas que contarnos por aquí. Que bueno, mejor dicho, que contarnos no, que enseñarnos, porque contarnos, bueno, este es el yogur estilo griego del Dino, también no tiene gluten. La verdad es que es un yogur que casi siempre compro porque la verdad es que es un yogur natural con azúcar de caña al estilo griego y la verdad es que nosotros lo hemos comprado varias veces y le hemos puesto pues cereales o le hemos puesto frutas así dentro como trocitos de piña y cositas así o bien tomarlo así solo. La verdad es que para el postre está muy rico, fresquito, está pero bueno, la verdad es que está muy rico. Después también tenemos aquí una calabacita para hacernos un potajito uno de estos días. Compramos pechuga al ajillo en la carnicería. En la carnicería compramos pechuga al ajillo, compramos cinta de lomo que también estaba en oferta a 3 y pico.
compramos las salchichas, las hamburguesas y chuletas de aguja. La verdad es que los chicos que atienden en el hiperdino del muelle, la verdad es que son unas bellísimas personas, atienden súper bien, son unos encantos y la verdad es que son unos trabajadores, pero de copa y lomo. La verdad es que trabajadores, pero de 10 más, yo diría que más de 20 que de 10, pero bueno. Si os sigo contando, también compré este multiuso de la marca SAS, es sin aclarado. Él tiene pomelo, naranja y zanahoria. La verdad es que la primera vez que lo compro y ya quiero probarlo a ver qué tal me sale y ya os iré contando si me ha gustado, si no me ha gustado, si repetiré o no repetiré. Un desodorante de la marca Nivea, invisible para ropa blanca y ropa negra. Tiene frescor durante 48 horas y estaba como a 1,50 € y algo, 1,70 € por ahí está. La verdad es que la marca Nivea es muy buena. Yo he usado este desodorante, pero en otra variedad, y la verdad es que me ha gustado mucho y por eso he vuelto a confiar en esta marca. También compré estos edulcorantes de la marca Ortega. Traen 60 sobrecitos y la verdad es que yo, para lo que es el café, el colacao y todo ese tipo de cosas, en vez de echarme azúcar, lo que hago es que me echo sacarina y así no... porque es que el azúcar llega un momento que me empalaga demasiado lo que es el café o el colacao y las cosas con demasiado azúcar pues tampoco son buenas, entonces... Pues lo que hago es que le echo lo que es la sacarina para que no sepa demasiado dulce. Bueno, también compré estos yogures que los vi nuevos en el Dino. Pues son yogures Dino, pero son con bífido y eso. Son como los Activia, pero de la marca de Dino. Pues los compré a ver qué tal. Compré de vainilla y de coco. A ver qué tal me salen y si me gustan pues volveré a repetirlos, porque la verdad es que estaban muy bien de precio. Estaban los 4 a 77 céntimos creo que era, y la verdad es que están muy buenos. Y bueno, me imagino que están buenos porque si son como los Activia están riquísimos, pues me imagino que si son parecidos pues también lo estarán. Bueno, pues si seguimos por aquí, aquí tenemos unos riquísimos panes de leche. Como ya sabéis, son la marca que más me gusta de panes de leche, es la marca Dino, trae 8 unidades y la he comprado en otras ocasiones porque su sabor me gusta, porque es un sabor suave, no te deja un sabor fuerte en la boca, sino es más bien un sabor así como aterciopelado, ¿no? Porque en otras marcas sí lo he probado y me han dejado un regustar un poquito extraño. Entonces he decidido que me quedo con esta marca porque es el que tiene un sabor menos, o sea, más aterciopelado, más suave y no tan fuerte como otras marcas. Aquí tenemos el papel higiénico de la marca Dino, que también lo he comprado varias veces. Trae 12 rollitos y es de doble capa. La verdad es que está muy bien de precio, no llega a 2 €, y la verdad es que para lo que es está muy pero que muy bien, lo recomiendo mucho. Y quiero por último enseñar, bueno, aquí tengo una garrafita de aceite de oliva, que es de aceite de girasol, que compré para lo que es el tema de hacer los postres, las salsas y todo eso, porque ya se sabe que todas esas cosas, si las haces con aceite de oliva, quedan con un regustón un poquito fuerte. Entonces todo lo que lleve salsas o que vaya a llevar postres como magdalenas,
queques o ese tipo de cosas, tienen que llevar aceite de girasol para que quede mucho más suave el sabor. Bueno, pues quiero enseñaros una cosita que nos regalaron en el hiperdino abajo de El Muelle. Nos regalaron estas cositas de que son como para darte masajitos en la cabeza. A ver, no sé si se verá bien. Pues es para darte masajitos en la cabeza, es de la de propaganda de Nestí. Y la verdad es que está muy bien. La verdad es que está muy bien porque, oye, un regalo nunca está mal recibirlo. Nos hizo esta ilusión recibirlo, la verdad es que sí. A ver, aquí tenemos otro. ¡Hola, chicas! ¿Me estáis viendo por el reflejo? ¡Hola! ¡Hola! y también nos dieron estos boles de monchitos para lo que es poner las papas o las papas fritas o la rosca o los snacks estos que vienen en bolsita. La verdad es que está muy bien y parecen bastante resistentes. La verdad es que está muy pero que muy bien. El regalito nos dejó encantadísimo. Bueno, chicos y chicas, por ahora os dejo porque ya el vídeo se ha alargado mucho y tengo que guardar todas estas cosas. Como ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle a like y suscribiros a mi canal si queréis seguir viendo más vídeos. Besitos. We'll be right back.